En el mundo literario, la novela se ha consagrado como el género máximo junto a la lírica y yo creo, y esta es una opinión personal, que es uno de los géneros más difíciles porque hay que construir un mundo irreal pero que al mismo tiempo parezca auténtico y que casi se pueda tocar con la mano. Está esta noche con nosotros un novelista que acaba de publicar su primera gran novela, El lado oscuro del cielo, y que se llama José María Iglesias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, José María Iglesias es un palentino de nacimiento, pero cántabro ya no solo de adopción, sino de larga vida, que además durante su vida profesional no ha tenido prácticamente nada que ver con la literatura, puesto que él ha sido un experto en la protección de los asegurados, ha estado en diferentes empresas prácticamente que cubrían toda la zona norte de España. Pero se ha lanzado nada más y nada menos que a la novela y precisamente este libro, El lado oscuro del cielo, será presentado mañana jueves, día 16, en la librería Estudio por la tarde y por tanto será también un momento en el que ustedes, si quieren, se acerquen por la librería en la calle de Burgos y puedan ver y oír en directo también a José María Iglesias y conocer y poder adquirir esta novela, El lado oscuro del cielo. Bueno, José María, ¿de dónde surge la tentación para escribir y nada menos que empezar, aunque yo sé que tiene una publicación anterior de un relato corto, sí. pero prácticamente con una novela? Bueno, esto surge, yo diría que desde la infancia. Yo desde niño, eran pocas cosas las que caían en mi mano, porque estábamos hablando de la posguerra civil española, y entonces las cosas que me llevaban eran tebeos, me gustaban las novelas del oeste, en novelas de acción, pero yo que me crié en una zona rural, para mí la lectura, igual que la pintura, de la que luego comentaremos si quieres, pues era algo verdaderamente primordial. Allí en mi pueblo hay una iglesia, Santa María, que ahora tiene un museo extraordinario, con obras de Berruguete, de Juan de Juni, personajes de estos, Alejo de Bahía. Entonces yo en el atrio de esa iglesia, ahí estaba leyendo siempre. De todas las formas, bueno, era lo que a mí me gustaba, era lo que el pueblo no entendía, porque me consideraba un bicho raro dentro de una zona rural, que el que no estaba trabajando en el campo, pues era una persona que bueno, como el patito feo dentro del estanque. Entonces, ahí nació mi afición a la lectura. Y yo leía, leía y releía. Y fueron pasando los años y yo llegué a la edad adulta sin un futuro claro. Pero, sin embargo, gracias a un tío que yo tenía, que era un secretario de ayuntamiento de segunda categoría, o sea, ya quiero decir pueblos de 8.000, 10.000 habitantes, pues gracias a él pude ser secretario de un ayuntamiento cercano de 100 o 100 y pico habitantes, que no requería un secretario titular, pero que, sin embargo, podía estar un secretario habilitado, que se llamaba, partiendo de la base de que tenía que estar tutelado por ese protector o por ese valedor de secretario oficial con su título y nombramiento. Bueno, ahí estuve un tiempo, pero en mi cabeza bullían un montón de ideas, un sinfín de ideas, de futuros, de mundos desconocidos que yo tenía en mi mente y que aquel pueblo se me cayó encima y al cabo de un tiempo, no me iban mal las cosas, pero al cabo de un tiempo lo dejé. Entonces salí del pueblo, me fui a la ciudad, concretamente a Bilbao. Allí pasé una etapa bastante complicada, pero luego más tarde empecé a trabajar en una compañía precisamente de seguros de deceso, que lo digo, fue tan duro que yo diría que a cualquier persona que quiera superar una reválida para iniciar una vida práctica a nivel de trabajo, pues tenía que haber, sobre todo en aquella época, cuando yo vendía seguros en las chabolas de Archanda, claro, porque es que hoy posiblemente no, pero entonces sí que tendría que hacer eso, vender un seguro de enterramiento a una persona que está completamente viva, o sea que es complicado. Bueno, y después ya pues vino una etapa de andadura en la empresa, en la que he trabajado 41 años, subiendo escalones, llegando a llevar una dirección territorial, siendo director comercial de la compañía para Media España,
y así he mantenido pues, una trayectoria pues hasta que me he jubilado. He viajado por Europa, he viajado por Asia, he viajado por África, he viajado por América del Norte y del Sur. Y bueno, esto quizá, a propósito de lo de antes, fue lo que me dio la idea de empezar a escribir sobre el abuelo Ciruelo, que fue un sueño que tiene el abuelo una noche. Yo tengo 4 nietos y entonces, bueno, pues fue un sueño, una obrita pequeña, una especie de abuelo donde yo, José María Iglesias, pues quería hacer el emular o hacer el papel de Peter Pan, pero bueno, con ese. Bueno, y en esta novela, de la que, como digo, se presentará mañana en la librería Estudio, El lado oscuro del cielo, ¿qué parte de, digamos, autobiografía o de hechos que has conocido tú personalmente están reflejados en la obra y qué parte son absolutamente ficción? Sí, pues mira, autobiográfica es la ambientación. Yo he viajado por todo el norte. Bueno, hay que decir, perdona, que esta novela se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, sí, entre 1950 sí, más a partir o menos. De 1950. Esto es bien. Bueno, entonces, a partir de 1950, yo en ese momento todavía no he empezado, un poco más adelante asumí la secretaría, y en 1959 ya trabajaba en la compañía de protección jurídica que he trabajado toda mi vida. Y entonces yo era un comercial que viajaba por distintos puntos de España. Entonces, incluso a viajar por media España, como he comentado antes, cuando fui subdirector comercial. Entonces, yo conozco el norte y viajaba por el norte. Esto es un poco lo que podríamos llamar ambientación. Personajes. Evidentemente, yo pienso que el escritor, y no soy doctor en la materia para opinar taxativamente, pero yo pienso que el escritor es una persona que tiene que beber la información y la trama de la vida real. A no ser de hablar de una cosa, pues de viajes espaciales o de cosas raras, pero yo, en mis conocimientos, en la relación con los humanos, los contactos con los humanos y efectivamente las vivencias con las personas. Por tanto, en lo que se refiere a situar una serie de personajes en unos puntos concretos, con unas actividades determinadas y unas impresiones o criterios que guarden relación con cosas que yo he vivido, pues tiene algo de autobiográfico. La trama, en absoluto. Yo, el personaje principal, que es este Lucas Lastra, este es un inspector de Hacienda. Y yo, ni idea de los temas de Hacienda, yo podía conocer el tema de seguros, el mundo del seguro y tal. Lo que pasa es que me nace este personaje de una forma, tampoco puedo matizar el motivo, simplemente porque esa figura me gusta para la idea que tengo en la cabeza y entonces le saco. Y efectivamente, en montones de ocasiones, pues hace cosas que no tienen que ver absolutamente nada con mis vivencias de relaciones comerciales, con mis contactos con las personas, con mi comercialización de productos, pues no tiene nada que ver con todo esto. La trama no tiene una base o fundamento de inicio. La trama surge. Yo, cuando he empezado a escribir esta novela, no tenía ni la más remota idea de lo que iba a hacer este personaje principal. Pero sí, a medida que empecé a escribir y me surgió lo del encuentro, totalmente casual, fortuito, en una carretera entre un hombre y una mujer, ahí se me abrió una luz de contacto. Y esa luz de contacto deparó una serie de circunstancias, una serie de avatares, un montón de desgracias, por supuesto, que llevó a derramar, o sea, llevó a concretar otra serie de comportamientos que no estaban previstos, porque era una relación de amor normal de una pareja que se ve, que se conoce, son jóvenes, él es un inspector de Hacienda que empieza con una misión en Galicia, ella es una posible farmacéutica, su padre tiene una farmacia en Castropol. Y entonces, bueno, pues lo normal es que tal. Pero claro, hay algo ahí que trastoca todo esto. En primer lugar, el azar que interviene, como he dicho, el hecho fortuito, que los pone en contacto cuando no debería haberlo hecho. Pero claro, todos sabemos lo que es el destino y lo que es el azar que juega con los seres humanos, y en este caso, pues no podía ser menos. Pero claro, lo que hay ahí una cosa secreta que trastoca todo ese tipo de relación, que podía ser idílica, que podía ser una novela rosa, y que podía tener muchos encantos con una serie de personajes, pero incluso casarse, tener hijos, la carrera de ambos, ejercitar, problemas de los hijos, el futuro, porque van pasando, la novela empieza en 1950, pero el personaje termina en 1990, o sea que es un ciclo de muchos años,
adaptándose incluso, se habla de la transición. De la transición, se habla de la muerte de Franco, se habla de Portugal, se habla de Grecia, con la dictadura, las tres dictaduras que había en aquella época, se habla de un montón de cosas. Entonces, en este caso, la idea esa que viene, yo ni la había preparado ni la había pensado, pues esa idea que viene automáticamente trastoca todo el proceso. Y ya esa idea, trastocando un tipo de unión o de enlace o de contacto o de rutina en el ala, es cuando ya realmente, bueno, pues a merced de los acontecimientos. Bueno, José María, cuando hemos comenzado esta conversación, has contado cómo en tu infancia y primera juventud eras un gran lector, porque además en aquella época pues no había televisión, no había prácticamente radio, no había que empezaba, y la lectura pues era realmente el elemento de ocio y de evasión más frecuente, aunque, como bien has dicho, no mayoritario, claro, pero existía. Voy al fondo de este asunto. Normalmente cualquier persona que se ponga a escribir se ha alimentado previamente de muchas lecturas. Sí. De todo lo que has leído, ¿cuáles son los autores que más te han impactado? ¿Cuáles te han influido más? ¿Cuáles te han gustado más? Bueno, pues mira, yo realmente he de ser sincero, como lo trato de serlo siempre, y te puedo decir que ahora es cuando realmente estoy leyendo. Y estoy leyendo autores que son conocidos por todos, Pérez Reverte, ahora estoy leyendo, ¿cómo se llama este? Joder, este Galán, hombre, el que ha hecho varios Eslava libros. Galán. Juan Eslava Galán, estoy. Álvaro Pombo, he leído cosas de él. De Juan Manuel de Prada, he leído varias novelas suyas. Y bueno, he leído una novela, Madame Bombary, de Courbet, que esta novela me gustó una barbaridad. Es más, de hecho, Madame Bombary es un clásico. Por eso es un clásico. Pero bueno, pero al autor le lanzó, bueno, esa novela precisamente. Sí, sí, Flaubert. Flaubert. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, ya repito que ahora es cuando yo me estoy metiendo más en el tema de la lectura. Pero en aquella época pocas cosas podía leer, porque no había cosas. Y luego, después, en toda mi trayectoria profesional, sí que realmente podía haber leído más cosas y he leído menos. Porque, como dije al principio, los ratos que tenía de ocio los dedicaba a la pintura. Ha sido un tipo de aventura en la que yo me metí, he hecho algunas exposiciones y ha llegado un momento en ese tipo de actividad que ya no me ilusionaba. Y bueno, ¿por qué no me ilusionaba? Pues porque lo que en mi cabeza había para querer pintar, pues era la circunstancia que no me salía usando los pinceles, y entonces lo dejé y lo cambié por la escritura. Bueno, antes de que hablemos un poco de la pintura, que también creo que es un tema interesante, normalmente cuando un novelista, un escritor en general, publica un libro, tiene ya otro, si no escrito, sí, en el telar. Sí, sí. ¿Qué hay en el telar ahora mismo? Pues mira, en el telar, y esto no lo comento con nadie, absolutamente con nadie, me pregunta. Bueno, ahora sí que solo nos oye unas cuantas miles de personas. Sí, es igual, porque ¿sabes qué pasa? Que yo, como quería culminar lo del lado oscuro del cielo, estaba escribiendo otra cosa. Pero para mí ambas cosas eran incompatibles, o sea, mezclaba los personajes. Y como cuando vas por la carretera y vas muy cansado conduciendo por la noche y se emborrona todo y lo ves oscuro y las farolas se mueven, pues eso es lo que pasaba en mi cabeza a la hora de aportar ideas. O sea, mezclaba unas cosas con otras. Pero una vez que terminé El lado oscuro del cielo y una vez que se ha publicado El lado oscuro del cielo, es cierto que yo tengo ahí un embrión que se está fecundando y que, bueno, va a tener un fundamento pues en una época quizá parecida, un poco más adelante que la anterior, pero bien entendido que esto sí que va a tener algo de autobiográfico, porque va a ser precisamente, que he comentado antes, en la etapa en que yo trabajé en aquel ayuntamiento de habilitado, del ayuntamiento, he asesorado. Y además, pues el graduado, pues el padrino, pues dije el habilitado, porque me gustaba el título. Y estoy trabajando en el habilitado. Pero sí te puedo decir también ahora que llevo aproximadamente la mitad, pero soy incapaz en este momento de saber cómo va a terminar, porque claro, es un chico joven de 18 años, que es cuando yo empecé, y yo no quiero hablar de mi vida. Yo quiero que ese chico joven llegue un momento que termine, pero que termine haciendo
algo que no sé cuál, ni cómo, ni de qué manera, pero que cierra la novela de una manera coherente y de una manera sensata. Pero no quiero explicar que luego me caso, que luego tengo hijos, que luego trabajo en la empresa. No, no quiero entrar en esa parcela. O sea, quiero hablar de la etapa del habilitado hasta que encauza su vida y dejarlo ahí. Bueno, la novela, hay que insistir, se presenta mañana en la librería Estudio. Más adelante se va a presentar en el Ateneo. Sí. Pero hoy en día publicar un libro no es tarea fácil. ¿Cómo has sorteado los diferentes obstáculos y cómo has conseguido que Estudio distribuya esta obra? Pues sí, mira, primero los obstáculos. Yo, cuando terminé la novela, hablé con algunas editoriales de aquí de Cantabria. Entonces, bueno, no voy a decir simplemente que mostraron una cierta apatía, aunque realmente esa es la apariencia que me dieron, porque se ilusionaron al principio y tal. Y no por la obra, ni por la lectura, sino por el nombre de quien pretendía publicar un libro, porque yo iba por delante diciéndoles que era un autodidacta, que era mi primera novela, mi segunda, pero que realmente yo no era ni nombre conocido ni referencia a nada. Entonces, me pusieron evasivas. Pero después de todo esto, hay editoriales en Cantabria que sí que están dispuestas a editar un libro, aunque sea un escritor novel. Eso está claro. Lo que ocurre es que estas editoriales te dicen el precio que te van a cobrar, tú les tienes que decir que aceptas o no aceptas, 100 ejemplares, 200, 300, pero a partir de ese momento no hacen ni la corrección de una coma. Entonces tú tienes que llevarle la obra perfectamente hecha para editar. Y la mía, bueno, yo creo que está bien, pero yo necesitaba corrector. Yo necesitaba alguien que me ayudase. Y por lo evidente es que después de haber hecho todo, pues hemos ido a un corrector final y, coño, faltaban 40 comas o 50 comas. Algún acento, tildes, que ya sabes que ahora se cuelan el solo, el este. Bueno, pues, y entonces dije, pues no. He tenido un sobrino que tiene un estudio de diseño en Madrid. Este es un licenciado en arte y es un tío muy competente. Y entonces este hombre, bueno, pues en atención al parentesco y tal, me dijo que lo haría, y te puedo decir que la obra en ese aspecto se ha editado francamente bien. Es más, a todo lo que se le ha presentado, empezando por Estudio, el aspecto es muy bueno. Otra cosa distinta que la novela en sí, que la trama y tal guste o no guste, pero la presentación es buena. Y entonces, en Estudio, que es lo que me preguntabas también, cuando se lo pregunté a Nacho, pues me dijo que encantado, que le van a comercializar ellos, pero si yo tampoco pedirle nada, y bueno, y que la presentarían. Y es cuando mañana se va a presentar, como hemos comentado. Muy bien. Estamos hablando de literatura. Acabas de decirnos prácticamente los libros que estás leyendo ahora. Sí. De novela contemporánea, lógicamente. Sí. La pintura es el tema que nos queda todavía por desarrollar. Dices que has dejado prácticamente de pintar, sí. Pero ¿cómo entras en el mundo de la pintura y qué tipo de pintura hacías? Bueno, pues mira, para mí la pintura ha sido, igual que la lectura, desde pequeño, un tipo de actividad o hobby complementario a mis ocupaciones de trabajo, que siempre en las vacaciones, yo vivía el mes de agosto a la casa de Palencia, como he dicho antes, y yo por la mañana pintaba un rato. Y desde luego me ha producido la pintura muchas satisfacciones. He pintado al óleo, he pintado paisajes, he pintado figura humana, retrato, pero todo esto se ha ido produciendo con el paso de los años hasta que he llegado a jubilarme. Como yo lo hacía un mes, es más, incluso creo que en aquella época, aquel mes que pintaba, desde el día que empezaba, que hacía un año que no había cogido los pinceles, hasta el día que terminaba, la diferencia en la soltura y en el manejo, en las texturas y todo esto, en la mezcla de colores, evidentemente veía que había mejorado una barbaridad. Pero yo no continuaba, porque yo, posiblemente esté mal decirlo, pero yo me dedicaba a mi trabajo en cuerpo y alma. Para mí el trabajo sí que era algo que no era compatible absolutamente con nada. Quitando el tema familiar, el trabajo lo era todo. Entonces, claro, me fueron pasando los años y yo no incidí cuando podía haberlo hecho. Trabajar, hay gente que trabaja y pinta y trabaja y escribe y no pasa nada. Bueno, pues yo me parecía una pequeña traición a mi empresa dedicarme a otra cosa que no fuese a trabajar durante el día y a pensar por la noche a ver qué hacía el deber, porque repito que siempre ha sido una labor de tipo comercial, de captación, no era una labor mecánica y rutinaria que no tenías que pensar nada. Vale. Entonces, en este caso, yo llegó un momento que ya me jubilé y dije, hombre,
la tabla de salvación es la pintura, porque la he practicado siempre y ahora tal. Y fui a una escuela de, a una escuela de pintura aquí en Santander, un estudio, que lo conocía todo el mundo, Elio Bogar, que el hombre sí. ha muerto hace 2 o 3 años, uh-huh. con el que yo he tenido mucha amistad y he estado pintando unos años en su escuela, en su estudio. Bueno, pasé del óleo al acrílico. Ahí ya quizá fue mi primer error, porque el óleo es complicado, es muy exigente, los olores, limpiar los pinceles y tal y cual. Pero claro, donde está el óleo, es como la ópera y la zarzuela, uh-huh. algo así parecido. Entonces estuve unos años y vi que no avanzaba. Y no avanzaba porque la base que yo necesitaba, pues nadie me la inculcó ni nadie me ayudó a conseguirla. Pero claro, todo esto, hice unas exposiciones, vendí algunos cuadros, pero todo esto que de alguna forma podía ser un complemento de entretenimiento, que no era un objetivo uh-huh. para vender cuadros ni ganar dinero y tal, pues se encontró con una dificultad. Y es que yo ya no me divertía pintando. Porque lo que yo soñaba que quería pintar, cogía los pinceles y no conseguía plasmarlo en un lienzo. Y al no plasmarlo en un lienzo, lo que yo pensaba, pues era fracaso tras fracaso. Y en lugar de tener satisfacción tras satisfacción, tal. Es más, los últimos cuadros los tengo en casa y no he llegado ni a enmarcarlos. Cuando yo antaño terminaba un cuadro y al día después le daba la mano de barniz y iba a enmarcarlo. Lo que quiere decir que ha sido el motivo. Y a esto, simplemente para terminar, se añade que como tomó el relevo los pinitos que empecé a hacer en materia de literatura, a escribir, pues entonces ya la batalla, la pintura la perdió. Y hace unos años que ya no pinto nada. Bueno, y estamos llegando al final de esta conversación. Volvamos a la novela El lado oscuro del cielo, que se desarrolla en una gran parte en Cantabria. Sí. ¿Es Cantabria un buen escenario para colocar sobre ello personajes que luego desarrollen sus pasiones? Pues sí, porque mira, primero Cantabria, yo creo que conozco Cantabria. Fíjate que la novela nace en el Paseo Preda. Larga y ancha la ciudad, color verde gay, uh-huh. la bahía, o sea, quiero decirte que es un marco incomparable. La subida camino hacia el faro, los acantilados, algo que lo he comprimido todo porque antes tenía mucha descripción y claro, no era un folleto de viaje. Uh-huh. Y entonces los expertos me han aconsejado el folleto de viaje, el que quiera saber cómo es el faro y cómo es Cabo Mayor y cómo es Cabo Menor, pues que sencillamente que se vaya a turismo, vaya al Paseo Preda, a la oficina y le dan un folleto y se lo explica todo con fotografías y tal. Entonces es comprimido, pero para cualquiera persona de Cantabria, cualquiera persona de aquí que empieza a leer la novela, enseguida se sitúa en Santander. Y se sitúa en la avenida y a la bocana de entrada donde entran los barcos y ven la hermosa bahía. Y todo esto, pues vamos, hombre, esto está clarísimo. Entonces, ese es el punto de partida. Pero claro, el personaje tiene que viajar y tiene que moverse. Y entonces, ¿por dónde mejor que moverse? Pues por todo el Cantábrico. Pero se mueve por el Cantábrico que tiene mar, que tiene acantilados. Es más, con la persona con la que se encuentra, que inicia la relación, la lección inicial, le dice, te enseñaré unos mares y unas montañas y tal. Y dice, ten en cuenta que yo soy de la zona de Liébana y algo sé de montañas y algo sé de mares, uh-huh. porque vivo en Santander, estoy en Santander y he empezado a trabajar allí. Entonces, eso tal. Luego, ¿se prolonga? Pues por una inercia normal, porque si él va camino de Galicia, pues entonces ya continúa con toda la costa. Y luego Galicia, que también la conozco, porque he estado bajo muchos años yendo a Galicia, pues hay otra serie de intervenciones dentro de la novela, dentro de la trama, que se desarrolla también dentro de la región gallega, que tiene unos parámetros pues quizá parecidos. Pero repito, siempre dando una leve pincelada del lugar de las personas y no entrando en mucha tema. Si yo hablo de La Coruña, hablo de algunas cosas, de los porches, Plaza María Pita, Santa Cristina, la playa, porque hay un hecho allí que se produce, Sada, porque también hay un club nocturno que tienes que poner también que se acercan allí. Pero no realmente incidir, como en muchos libros que yo leo, donde páginas y páginas enteras describiendo, que yo admiro la capacidad de describir un hecho, una ciudad, pero luego un poco de aburrimiento, porque claro, uh-huh. a mí dime lo que es y no me compliques, porque además no me voy a enterar. O sea, con 3 o 4 líneas que tú me des de esto, una frase y ya me voy de ahí. Estupendo, José María. Pues entonces terminamos esta conversación recordando que mañana jueves
se presenta esta novela, El lado oscuro del cielo, en la librería Estudio. Sí. Más adelante pronunciarás una conferencia en el Ateneo. Sí. Y deseándote que este libro tenga mucho éxito. Pues muchas gracias. Y que pronto veamos tu segunda novela. Muchas pues gracias bien. Y buenas noches. Te aclaro que en Estudio es a las 7:30 de la tarde la presentación. Correcto. A las 7:30. Pues nada, muchas gracias a ti, José Manuel, Juan Manuel. Y nada, por la atención que ha tenido, y a Popular Televisión, por supuesto, también, por haberme dado esta oportunidad de concederme esta entrevista. Muy bien, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.